Bienvenidos a una nueva edición de 168 horas de televisión desde Villa Carlos Paz. Para todo Punilla, el placer de estar nuevamente con ustedes. En 168 horas radio nos visitó el profesor Nicolás Nani. Se viene un nuevo taller de constelaciones familiares en Villa Carlos Paz. Podemos decir que es una herramienta la cual llega por la observación de un orden natural de la vida que es con respecto a las relaciones humanas. Así como existe una ecología en la vinculación de las plantas, los animales, todo lo que es la naturaleza, también existe esa ecología en términos de vínculos y relaciones humanas. Y las constelaciones derivaron de una observación de Bert Hellinger, que es el mentor más importante, es un maestro que todavía está trabajando muy bien y vigorosamente, a pesar de que tiene ya 94 años, Eso creo. te iba a preguntar. Sí, Claro. o los cumple ahora, me parece, en diciembre de este año. Y Bert Hellinger, él mismo dice, a mí me llegaron las constelaciones, o sea que no es un invento, sino que simplemente descubrió, a través de la observación, cómo funcionan las vinculaciones humanas. A todo ese proceso de largas observaciones, él le dio un nombre, los órdenes del amor. Y entonces, hoy se puede ver con mucha más claridad que la conflictividad humana siempre es fruto de un desorden. Y desorden tiene que ver cuando vos no estás en el lugar adecuado en tu vida, en el lugar de padre, de madre, de hijo, de hija, de pareja. Y todas estas cuestiones tienen repercusiones somáticas, es decir, la enfermedad, el conflicto a nivel físico, psicológico, espiritual, seguramente nace de un desorden, el cual además no siempre viene de la familia de origen, sino que también de los antecesores. Por eso acá se involucra el trabajo transgeneracional. Esto está apoyado hoy en día también por ciencias modernas como la biología, la física cuántica, que pueden explicar cómo la herencia genética es mucho más que rasgos y cuestiones que podemos reconocer fácilmente en las evidencias físicas de una persona, sino también que la herencia es traer en la sangre las memorias, hábitos, hobbies, inclinaciones, tendencias, capacidades, pero también traumas. Parece ser que en la sangre no se discrimina nada. Recibimos toda la herencia tal como es. Lo bueno y lo malo. Esa, podríamos definirlo rápidamente de ese modo. Y verdad que es así, porque muchas veces las conductas que tenemos en la vida presente están respondiendo inconscientemente a lealtades que sostenemos con nuestros padres, abuelos o tal vez algún integrante del sistema familiar. Decimos siempre esto, ¿no? Cada vez que hacemos nota, esta cuestión de que a veces uno repite patrones que le son desconocidos, pero por ahí uno repite una historia de un abuelo, de un bisabuelo o de más allá todavía. Claro, es así. Y podemos ver en la experiencia, porque en sí la jornada de constelaciones familiares es la herramienta puesta al servicio de observar. Decimos que constelaciones, más que una terapia, es una filosofía aplicada que tiene efectos terapéuticos. ¿Y por qué filosofía? Porque en realidad esto es una observación que hoy en día es prácticamente innegable de cómo operan los órdenes, cómo conocer la biología de los animales, las plantas, reitero, pero hoy se sabe por la larga experiencia de que determinadas situaciones en la vida son generadas por conflictos que tienen que ver con ciertos desórdenes. Y hoy me gustaría, para que las personas que a lo mejor escuchan por primera vez, pudieran comprender cómo opera esto en la práctica, en la realidad. Claro, dar algunos ejemplos. Exacto, porque a veces suena un poco extraño. Yo digo dos cosas antes que digas esto, ¿no? Por un lado, yo he hecho constelaciones, ¿no? Y hasta que las realicé, por más que me las explicaban, era difícil de entender. Eso por un lado. Por el otro, funciona. Parece mágico, pero realmente, y toda la gente que hemos mandado por recomendaciones, porque nos resonaba que podía necesitar una constelación, le ha dado el mismo resultado. Así que son esas dos cosas, que funciona, no se entiende muy bien cómo ni por qué, pero que Claro. esto es recomendable. Creo que un presupuesto básico para entender por qué funciona es que la información o la energía, para llamarlo genéricamente, lo que es invisible pero que está en el plano de la comunión, y hay un término que quizá nos puede ser más útil, el wifi de cerebro a cerebro, de corazón a Claro. corazón, existe y está más allá del tiempo y el espacio. Entonces esa información se materializa de alguna manera cuando se hace una representación de un conflicto en personas
que están representando a otras que no conocen, pero sin embargo, esa energía o información se vivencia a través de emociones o sensaciones corporales, lo cual muestra, sin engaño, lo que está pasando en ese sistema familiar que está representando. Esto es lo que parece mágico, como alguien que no te conoce puede representar o puede poner en evidencia un desorden de tu sistema familiar. Entonces, a través de las comodidades o incomodidades de los representantes, se ve por dónde está el conflicto y con determinados movimientos se ve por dónde aparece el impulso sanador. Es ver una escenificación de un problema que tenemos y a uno al verlo le cae la ficha, como se dice habitualmente. Tal cual. Y hoy me gustaría compartir alguna experiencia concreta para que las personas que nos escuchan o nos ven pudieran tener alguna información más clara. Dos casos, que por supuesto no voy a decir los nombres de los protagonistas, pero para que se comprenda mejor. Una madre que viene a constelar su relación con uno de los hijos, bastante dificultosa. Y además este hijo, que es el primero, tiene dificultades él mismo, en el colegio, en la relación con los demás, en la vinculación con el padre, en fin. Con ciertos desganos, como falta de energía, falta de voluntad, cuestiones que no obedecen en absoluto a la realidad presente de esta familia, porque aparentemente está todo funcionando en orden, en la familia el padre está presente, la madre también, los hermanos, no hay necesidades, no hay aparentemente enfermedades o situaciones críticas que estén mostrando de pronto que este chico la lleva adelante estas situaciones. Resulta que al consultar a la mamá sobre su historia, una pregunta que es necesaria es si ha perdido otros hijos. Y admite que sí, que antes de haber nacido este chico, tuvo una pérdida, un embarazo que no fructificó. Sí. Incluso ni siquiera fue muy reconocido, porque algo tan doloroso casi siempre una familia lo oculta. Eso es lo que en constelaciones llamamos una exclusión. Bueno, ¿qué ocurre? Cuando vimos que esta situación fue representada, este chico, o sea, el hijo con el problema, estaba enlazado con el alma, podemos decir, de este hermano no nacido. No nacido. Entonces, su malestar era como no tener él un permiso para vivir. Sobre todo porque llevaba su segundo nombre, era igual al nombre que había tenido el no nacido. Entonces, esta implicancia hace que una persona se sienta culpable inconscientemente de estar vivo, porque el otro no vivió y él sí. Y además, está de alguna manera siendo un hijo de sustitución. Viene como a colmar a esos padres que habían perdido un hijo, y él exigido de ser el mejor hijo para colmar esa pérdida. Todo porque, esto pasa a nivel inconsciente. Sí, porque tal vez si hubiera nacido el otro, capaz que él no lo hubieran tenido. Ponerla. ¿Él sabía también de esta situación? ¿Conocía esta situación? No. O sea, él descubrió esta situación a través de la constelación. O sea, acá se pone en evidencia porque no fue a constelar el hijo, fue la madre. Claro. Pero sale la situación, la implicancia, y los representantes, que había uno para el hijo y otro para este hijo no nacido, tienen su encuentro, su reconocimiento y su reconciliación, al punto tal de que en el alma de ese hijo representado se ve cómo queda liberado y aliviado de no tener que ser alguien que no es. Bueno, esto por supuesto reconcilia a la madre con el hijo no nacido, del cual ni siquiera había hecho el duelo, y también libera a su hijo con dificultades. Claro. Esto es para ejemplificar. Esto pasó, al tiempo vuelve esta mujer y me cuenta, muy contenta y casi sin entender, el cambio que había tenido este chico, sin que nada real había pasado en la vida cotidiana. Fue un cambio interno, donde algo ocurrió en el sistema familiar que se ordenó. O sea, empezó a ser él mismo liberado de un peso que inconscientemente estaba tomando. Eso se llaman lealtades invisibles. Claro. Bueno, este es uno de los ejemplos que quería compartir para ver cómo opera, porque a veces, ante un problema, tenemos una idea, creemos que responde ese problema a tal causa. Resulta que cuando vamos a constelar, nos encontramos con que era otra causa. Es otra cosa. Sí. En general pasa esto, ¿no? Uno va con un preconcepto y después en la realidad se encuentra con algo que no pensaba. Porque algo muy humano es hacernos imágenes de las situaciones,
y creer que son verdad. Claro. Las aceptamos como creencias incuestionables, pero en ese ámbito lo que ocurre ahí no miente. Claro. Eso es importante para saber que a veces tenemos que dar un lugar a otro nivel de información. Por eso decimos que en la constelación se trabaja en el plano del alma. Y suele pasar que descubran un secreto familiar muchas veces, ¿no? Por supuesto. Es decir, para sintetizar en qué consiste el trabajo, se trata de incluir o reconocer aquello que por alguna razón, que puede ser por miedo o dolor, quedó afuera. Y curiosamente, en este orden natural, todo lo que vive precisa ser reconocido. Y cuando algo no es reconocido en esta generación, viene otro de otra generación, a veces de una tercera o cuarta, y trae a la luz el conflicto no resuelto. Eso es lo que puede explicar lo que llamamos enfermedades genéticas o hereditarias. Claro. En realidad, hoy en día, esta comprensión ayuda a que muchas personas puedan soltar cuestiones que no le pertenecen y que la están llevando inconscientemente. Y así, el impulso sanador es lo que retorna a la salud, al bienestar y a la fuerza para vivir. La Municipalidad de Cosquín, junto a las entidades protectoras de animales, comenzaron con las castraciones masivas a cargo del Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos. Este programa establece la realización de unas 900 castraciones masivas en barrios Los Hornos, Las Carmelitas, Alto Mieres y Barrio San José Obrero, de acuerdo al relevamiento realizado en estos sectores vulnerables social y geográficamente. Para el futuro, la Municipalidad de Cosquín prevé la continuación de estas castraciones como parte de la política pública, con el objetivo de realizar el correspondiente control de la población. Cosquín somos todos. Está abierta todo el año la pileta climatizada del Club Carlos Paz. Clases de natación para bebés, niños, jóvenes y adultos y pileta libre. Además, aquagym y acuaterapéutico. Pileta climatizada del Club Carlos Paz. Informes en Gabriela Mistral 549, Barrio La Cuesta o al teléfono 03541-156-63-139. En San Antonio de Arredondo se realizó una nueva entrega de créditos Vida Digna. Estuvimos charlando con Mariana Caserio, legisladora provincial, y con la intendenta Patricia Cicerone. Son 20 segundas cuotas del crédito Vida Digna. Contentos porque significa que los beneficiarios cumplieron, que han usado la plata para lo que la tenían que usar, que eso no es poco. Así que bueno, hoy le hacemos esta entrega y ya estábamos hablando con Patrick, que ya tiene cupo nuevo para este año. Así que por suerte es un programa que tiene garantizada la continuidad y es muy importante porque hay mucha gente que está necesitando. La verdad que son muchos los que se acercan a preguntar cuáles son los requisitos. Y bueno, contentos de poder hoy efectivizar esta entrega. Y siempre lo recalca el gobernador, que las obras las hacen, o sea, que cumple la gente. Sí, la verdad que es muy bueno porque es una confianza que deposita el gobierno provincial en los vecinos, porque podrían entregarle los materiales, pero no, le entregan el cheque y ellos saben cómo pelear el precio, cómo comprar más barato, cómo hacer rendir más la plata, y eso está muy bueno porque esa confianza viene de vuelta porque realmente usan la plata para lo que la tienen que usar, por eso el programa es tan exitoso. Intendenta, un gobierno provincial que lleva ayuda independientemente del color político del intendente. Sí, sí, siempre se lo tengo que agradecer porque en todas las gestiones, o sea, hemos tenido muy buena relación con el gobierno provincial y a su vez con Mariana, que siempre está con su teléfono, uno le manda un mensaje o la llama, ella atiende, que eso es muy importante para los municipios porque hay cosas que tenemos que resolver y no está al alcance nuestro y bueno, necesitamos el respaldo de la provincia, que ya a su vez ahora también le hice un pedido y me dice que bueno, que me iba a averiguar, porque bueno, hay muchas necesidades y bueno, estar en contacto
nosotros con el vecino y ellos ayudándonos a nivel provincia es muy importante. ¿Se puede saber el reclamo? No, era para, viste, por ahí algunas ayudas que necesitamos para la gente, pero en este del plan Digna, bueno, nosotros ya hemos presentado para los nuevos beneficiarios, este grupo la verdad que ha cumplido, tengo que felicitar el área social también que tenemos nosotros, en el cual hacen un seguimiento y eso es fundamental porque siguen, para pues nosotros hemos presentado la rendición en la provincia con las planillas y el área la verdad que se ha comportado, ha trabajado con mucha dedicación en esto, que es lo importante. Están viendo que las necesidades son muchas. Y sí, la gente, bueno, lo más importante que es para cubrir unas necesidades básicas, como que es un baño o una habitación, entonces ellos empiezan, por lo menos con esto, que es fundamental, ¿no? A vos, que cuando ves a una embarazada se te llenan los ojos de ternura y de amor por ese bebé en camino. A vos, que siempre estás dispuesto a cederle un asiento en el colectivo, a darle prioridad en una fila, o ayudarla para que no haga esfuerzo de más. A vos, que siempre preguntás de cuánto tiempo está y si ya sabes si será nena o varón. A vos, queremos pedirte que si conoces a una embarazada sin obra social, le cuentes que el gobierno de la provincia de Córdoba lleva adelante el programa de protección de la embarazada y su bebé. Una iniciativa que contempla la cobertura integral durante el embarazo, con controles prenatales gratuitos en prestadores públicos y privados, la entrega de medicamentos, el acceso a la asignación por embarazo que otorga la ANSES y el suplemento nutricional de leche entera fortificada para la embarazada. No siempre las futuras mamis tienen la posibilidad de informarse, pero hay un Estado que piensa en ellas. Vos podés hacer tu parte, avisándoles que pueden sumarse en farmacias y centros de salud adheridos, SUAC del gobierno de la provincia, en la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, en cada comuna, municipio, o ingresando a equidadyempleo.cba.gov.ar. A las embarazadas sin obra social y a sus bebés por nacer, los cuidamos entre todos. Llegó a Carlos Paz Sur Rehabilitación, un centro dedicado a dar respuesta a las necesidades terapéuticas de pacientes de todas las edades, con o sin discapacidad. Para todo el Valle de Punilla, kinesiología y fisioterapia, rehabilitación neurológica y traumatológica, fonoaudiología, psicología, rehabilitación cognitiva, quiropraxia. Sur Rehabilitación, Lisandro de la Torre 743, Villa Carlos Paz. Teléfonos 03541 428050 o 351 2045060. Sur Rehabilitación, bcp@gmail.com. En Córdoba capital, el gobernador Juan Schiaretti entregó 250 nuevos patrulleros a la policía de la provincia de Córdoba. Allí estuvimos. La verdad que impresiona ver tantos vehículos juntos, realmente. Y es cierto que es la primera vez en la historia que se incorporan en una sola oportunidad 250 vehículos patrulleros en la provincia de Córdoba. Pero me parece que no solo es eso lo que a nosotros nos da alegría, sino el comprobar que todo lo que es el programa de seguridad ciudadana y de lucha contra la inseguridad se va cumpliendo, tal cual lo venimos diciendo desde hace tiempo. El año pasado, en el equipamiento policial, que es el rubro que hoy nos convoca, batimos récord en cuanto a la inversión por parte de la provincia, fueron 580 millones de pesos, y este año vamos nuevamente a batir el récord inclusive del año pasado, porque vamos a hacer una inversión en equipamiento de 780 millones de pesos. Son
450 vehículos patrulleros, 250 ahora y otros 200 seguramente estarán más pronto que tarde. Son también la inversión en 220 motocicletas, es la inversión en los chalecos antibalas, en las pistolas, en los equipos de transmisión de radio que nos va a permitir dar un salto en la calidad de la comunicación de nuestra policía, que suman estos 780 millones de pesos que le decía. Y si bien nos da la tranquilidad ir cumpliendo con este plan de lucha contra la inseguridad y el plan de seguridad ciudadana, también nos alegra ver de que están aquí presentes los consejos de seguridad ciudadana de los diversos barrios de Córdoba, los consejos de los diversos cuadrantes, porque esto va marcando de que hay cada vez más una comunión entre el Estado brindando seguridad y peleando contra la inseguridad y la sociedad que se organiza y estamos allí juntos para mejorar la tranquilidad de la gente de nuestra barriada y para ponerle cada vez más obstáculos a los delincuentes. De estos vehículos, me comentaba el jefe que más de 50, o sea, creo que son 56, van a la policía barrial, para que los barrios tengan mayor patrullaje permanentemente. Y esto es bueno, porque le da más sensación de seguridad a la gente. Es bueno que vayan aquí a los barrios. Y es bueno que la Junta de Seguridad Ciudadana, que la Comisión de Seguridad Ciudadana, se interiorice y participe. Es bueno también que hayamos incorporado dentro de la incorporación de los policías más policías barriales. Y no tengan dudas que en la nueva incorporación que se producirá el año que viene y que está haciéndose la inscripción ahora, serán 1.500 nuevos policías para el año próximo. ¿Para qué? Para completar de una vez la dotación que, de acuerdo a todos los especialistas, es la que corresponde el número de policías en relación a la cantidad de habitantes que tiene nuestra provincia de Córdoba. Y lo bueno es de que el plan de seguridad se va desarrollando, se va coordinando y se va trabajando junto a la sociedad civil. Porque en definitiva, el tema de la inseguridad que exija de la exclusión social es sin duda responsabilidad de toda la sociedad. El principal responsable es el Estado, que para eso la sociedad le delega y a través de él a la fuerza policial el control de y la prevención de los delitos que puedan ocurrirse. Pero si no está envuelta toda la sociedad en este combate a la inseguridad, la batalla es mucho más difícil. Y yo debo agradecerle a los representantes de las organizaciones intermedias que se da nuestra sociedad, sobre todo aquí en la ciudad de Córdoba, en los diferentes centros vecinales, deportivos, de empresarios, de trabajadores, organizaciones no gubernamentales que están ahí trabajando juntos para que podamos brindarle más tranquilidad a los barrios de esta ciudad capital. Y lo mismo pasa en las otras ciudades del interior y en las ciudades más chicas, pasa con las comisiones de seguridad ciudadana. Y es la manera de enfrentar este flagelo, sabiendo siempre que le vamos a derrotar definitivamente cuando ganemos la batalla contra la exclusión, pero sabiendo siempre que si actuamos todos juntos, seguramente vamos a hacer retroceder a la delincuencia. Y quiero decirles a nuestro policía que siempre, siempre el Estado va a estar dándole los instrumentos para que puedan desarrollar bien sus tareas. Los instrumentos son desde la formación, desde que están en la escuela, a la formación que continúa cuando ya están incorporados a la fuerza. Los instrumentos no solo son estos patrulleros, las comunicaciones, sino también los chalecos antibalas, y hemos comprado 5.000 que empiezan a llegar en los próximos días
para que nuestros policías estén cubiertos y protegidos cuando se enfrentan a los delincuentes, que también es importante. Y es importante que cada vez más la fuerza policial, nuestros policías, se fundan con la gente para lograr definitivamente una policía amiga de la gente, una policía que les dé tranquilidad a los vecinos, una policía que los vecinos sepan de que pueden acudir a ella cada vez que tienen una dificultad. Hasta aquí llegamos con una nueva edición de 168 Horas Televisión. Si nos querés seguir en todo momento, nuestra página web 168horascordoba.com.ar. También nos encontrás en todas las redes sociales. Un placer haber estado nuevamente con ustedes. Hasta la próxima edición de 168 Horas Televisión.